Bienvenidos nuevamente a Inbound Marketing. Nos encontramos en la última sesión de la semana, nuestra cuarta clase de la sección número 3. Tu futuro comienza hoy con inglés corporativo. Gracias por acompañarnos, como siempre, puntualmente a esta cita de Inbound Marketing. Como se los prometí, hay que mantener esa promesa de marca. Vamos a arrancar con un material muy especial relacionado al cerebro tribuno. Hey, pero no estamos nosotros en clase de psicología. Correcto, pero esto nos sirve a nosotros mucho para poder entender el pensamiento del comprador, así como también del viaje que realiza el comprador. Todo esto sumado nos va a permitir a nosotros tener una estrategia de contenidos optimizada. Así que pongámonos cómodos, voy a arrancar con un corto video, prestemos atención. Si hay preguntas, como siempre, pueden utilizar el área del chat o pueden activar su micrófono más adelante para que vayamos conversando sobre esto. Para mí es bien interesante más conocer sobre cómo tocar esas fibras de nuestro consumidor, porque ahí radica el éxito de nuestra estrategia, en que nosotros podamos conectarnos con las emociones de nuestro comprador. De ahí usted puede utilizar cualquiera de los métodos, cualquiera de las técnicas que hemos venido desarrollando a lo largo de estas sesiones, pero hay un componente que no debe de fallar ni que tampoco debe de faltar, como es el poder tocarle el corazón a nuestro cliente. Para llegar a esa parte emocional, esto está vinculado directamente con la parte del cerebro. Y gracias a los estudios que tenemos de neurología, ahora podemos comprender de mejor manera cómo es que funciona el pensamiento en nosotros los seres humanos. Pero quiero que ustedes en este momento adopten una postura de consumidor para que puedan comprender cómo llegan esos estímulos a sus emociones para motivarlos a tomar esa acción. Y al final ya usted se va a poner en los zapatos de un encargado del inbound marketing para que desarrolle un pensamiento diferente y que pueda preguntarse si las actividades o las estrategias que usted ha pensado, que está diseñando, realmente van a llegar ahí hasta lo más profundo de esos tres cerebros que vamos a ver en esta interesante teoría. Así que todos listos y preparados, vamos a dar comienzo a esta última sesión de esta tercera semana. Así que sale video. Paul MacLean y la teoría del cerebro tribuno. Paul MacLean fue un neurólogo y psiquiatra estadounidense que propuso la teoría del cerebro tribuno en la década de 1960. Esta teoría sugiere que el cerebro humano está compuesto por tres estructuras distintas que han ido cambiando y desarrollándose morfológicamente a lo largo del tiempo, debido a los procesos evolutivos de los mamíferos. Según esta teoría, el cerebro humano está formado por tres sistemas cerebrales que se superponen e interconectan, pero que tienen su propia función independiente. ¿En qué consiste la teoría del cerebro tribuno? MacLean fue uno de los fundadores del Instituto Nacional de Salud Mental de Estados Unidos y fue el director del Instituto de Investigaciones Cerebrales de los Institutos Nacionales de Salud. Según su teoría, el cerebro humano está compuesto por tres estructuras distintas y evolutivamente diferentes, que se desarrollaron en distintos momentos de la historia de los mamíferos y que se han ido superponiendo entre sí, dejando en el interior la estructura más antigua, mientras se superponía la más nueva encima a lo largo de los milenios. Estas tres estructuras son
el cerebro reptiliano, el sistema límbico y el neocórtex. MacLean afirmó que estos tres sistemas cerebrales operan de forma independiente y a veces entran en conflicto entre sí. Por ejemplo, cuando una persona actúa impulsivamente por una emoción fuerte, cerebro límbico, sin tener en cuenta las consecuencias racionales, neocórtex, o cuando se reprime una necesidad biológica, cerebro reptiliano, por seguir una norma social, neocórtex. El cerebro reptiliano. El cerebro reptiliano, también conocido como cerebro instintivo o complejo R, es la parte más primitiva y antigua del cerebro. Se encuentra en la base del cerebro y está presente en todos los vertebrados, incluyendo los humanos. Esta estructura es llamada así debido a que se asemeja al cerebro de los reptiles, quienes lo poseen en una versión más sencilla y menos desarrollada. Es responsable de los comportamientos instintivos necesarios para la supervivencia, tales como la respiración, la digestión, la regulación de la temperatura, el sueño y la reproducción. También controla los movimientos involuntarios del cuerpo, como los reflejos o la respuesta de lucha o huida ante un peligro. Además, esta estructura cerebral también está implicada en la regulación de las emociones básicas como el miedo, la ira y la agresión. Es la base desde la que surgen las respuestas emocionales automáticas ante estímulos externos. El cerebro reptiliano es el más antiguo y primitivo. Se encarga de las funciones básicas de supervivencia, como la respiración, el latido del corazón, el instinto de territorialidad y la agresividad. A pesar de su simplicidad, el cerebro reptiliano es esencial para la supervivencia y el mantenimiento del equilibrio vital en cualquier organismo vertebrado, incluyendo el ser humano. Sin embargo, en las personas, esta estructura cerebral trabaja en conjunto con otras áreas cerebrales más evolucionadas y complejas, como el cerebro límbico y el neocórtex, que permiten la realización de funciones cognitivas superiores. El sistema límbico. El sistema límbico es una estructura cerebral que se encuentra debajo del neocórtex, en la parte central del cerebro. Se compone de varias regiones que trabajan en conjunto para regular las emociones, la memoria y los comportamientos instintivos. El sistema límbico incluye el hipocampo, la amígdala, el hipotálamo, el tálamo y la corteza cingulada. El hipocampo está involucrado en la formación y consolidación de la memoria a largo plazo. La amígdala está relacionada con la regulación de las emociones, especialmente el miedo y la agresión. El hipotálamo controla la respuesta del cuerpo a las emociones y regula la liberación de hormonas. El tálamo es el principal centro de procesamiento sensorial y está involucrado en la percepción de los estímulos externos. Por último, la corteza cingulada está involucrada en la atención y la toma de decisiones. El sistema límbico se ocupa de las emociones, la memoria, el aprendizaje, la motivación y el comportamiento social. También regula las respuestas fisiológicas al estrés y al placer. El sistema límbico trabaja en conjunto con otras áreas cerebrales, como el cerebro reptiliano y el neocórtex, para coordinar las respuestas emocionales y el comportamiento adaptativo. Las emociones y los recuerdos pueden influir en la forma en que una persona percibe y reacciona a los estímulos externos. El neocórtex. El neocórtex es una estructura cerebral que se encuentra en la corteza cerebral, la capa exterior del cerebro que se encarga de las funciones cognitivas complejas. Es la estructura cerebral más evolucionada y se encuentra a mayor medida en los mamíferos, especialmente en los seres humanos, que tienen un neocórtex especialmente desarrollado. El neocórtex es responsable de las funciones cognitivas superiores, como el razonamiento, la toma de decisiones, la memoria de trabajo y la percepción consciente. Esta estructura cerebral es la responsable de los procesos mentales más complejos, como el lenguaje, la creatividad y la imaginación. El neocórtex es responsable del pensamiento racional, abstracto y creativo. Permite el lenguaje, la planificación, la resolución de problemas y la conciencia. Se divide en cuatro lóbulos principales: el lóbulo frontal, el lóbulo parietal,
el lóbulo temporal y el lóbulo occipital. Cada uno de estos lóbulos tiene una función específica. Por ejemplo, el lóbulo frontal está involucrado en el control motor y la toma de decisiones, mientras que el lóbulo parietal está involucrado en la percepción del espacio y la atención. El lóbulo temporal está involucrado en la memoria y el procesamiento del lenguaje, y el lóbulo occipital está involucrado en la percepción visual. La teoría del cerebro triuno en educación. La teoría del cerebro triuno tiene algunas aplicaciones en la educación, como por ejemplo, reconocer la importancia de las emociones en el aprendizaje y crear un clima afectivo y seguro en el aula, cerebro límbico. Estimular la curiosidad, la creatividad y el pensamiento crítico de los estudiantes mediante actividades que impliquen retos y resolución de problemas, neocórtex. Favorecer el movimiento, la expresión corporal y el contacto con la naturaleza como formas de aprender y desarrollar habilidades, cerebro reptiliano. Integrar los tres sistemas cerebrales es una metodología que combina lo cognitivo, lo emocional y lo vivencial, por ejemplo, el juego, el arte o las experiencias cooperativas. Según MacLean, estas tres estructuras cerebrales funcionan de forma integrada pero independiente, y cada una de ellas tiene su propio conjunto de necesidades y motivaciones. Por ejemplo, el cerebro reptiliano puede estar motivado por la supervivencia y la búsqueda de alimento, mientras que el cerebro límbico puede estar motivado por las emociones y los instintos sexuales, y el neocórtex puede estar motivado por la creatividad y la resolución de problemas. La teoría del cerebro triuno ha sido objeto de debate en la comunidad científica. Si bien algunos estudios respaldan la idea de que el cerebro humano está compuesto por tres partes que evolucionaron en diferentes momentos y tienen funciones distintas, otros críticos argumentan que esta teoría es una simplificación excesiva y que no está respaldada por la evidencia empírica. Además, la teoría del cerebro triuno ha influido en la comprensión de la conducta humana y ha dado lugar a nuevas áreas de investigación en psicología y sociología. Por ejemplo, la teoría ha sido utilizada para explicar las diferencias en la forma en que las personas procesan la información y toman decisiones, y para entender cómo las emociones influyen en la toma de decisiones y en la motivación. Esperamos que este vídeo te haya gustado y te sirva de ayuda. Hasta pronto. Muy bien, interesante reportaje. Fíjense que esta parte lo escogí más orientado a la parte de la educación, porque más adelante vamos a ver la parte que va orientada directamente al marketing. Entonces aquí es donde nosotros debemos de pensar en toda esta estrategia para poder llegar hasta esas fibras de nuestro cliente, de nuestro consumidor, de ese aliado comercial que más adelante vamos a tener. Entonces, vamos a repasar el flywheel, donde aparece el atraer, el interactuar, el deleitar, cómo es que da esta vueltecita cada uno de estos tres elementos. Recordando, la conversión es el momento en que el visitante de nuestro sitio web o que está viendo nuestras redes lleva a cabo una acción. Lo ideal es que esas acciones sean de compra, de seguimiento, de suscripción, de dejarnos los datos. Todo esto es lo que sucede a lo largo del ciclo del inbound marketing. En pocas palabras, decimos que las conversiones en esta metodología del inbound marketing son los datos esenciales en el ciclo del marketing. Todos estos datos de conversión nos van a ayudar a entender cómo se va desarrollando la estrategia. Y cuando esta estrategia no va como nosotros lo planificamos, será necesario hacer algunos ajustes. Dentro de la estrategia de conversión, es importante crear también una ruta de conversión que nos lleve a detectar esas oportunidades de crecimiento. Como siempre se los he mencionado, si bien es cierto, nosotros contamos con un plan,
Les recuerdo que hemos contemplado la parte de los riesgos. Una actividad paralela al plan que originalmente hemos trazado, el cual va a entrar de inmediato o va a entrar cuando no sucedan las cosas como nosotros lo teníamos predispuesto. Así que no es algo que está del todo rígido, pero que sí nosotros debemos de tener muy bien establecido cuáles son las métricas, los indicadores que van a decir si vamos o no por el camino adecuado. Muy bien. Ahora, ¿cuáles son los pasos? Y aquí es donde entramos ya a la parte más práctica. Primero, hay que generar reconocimiento. Nosotros necesitamos generar algo para llamar la atención de los visitantes a nuestro sitio web. Ya hablamos de los botones rojos, hablamos de los formularios en un chat, hablamos de un sígueme, hablamos de un darnos me gusta, por mencionar algo. Nosotros necesitamos conocer si realmente captamos esa atención del visitante, porque de lo contrario, bueno, hay algunas que tienen un contador de visitas y eso nosotros lo vamos a revisar más adelante. Pero si nosotros no tenemos ese contador de visitas, la mejor y la manera directa para tener a ciencia cierta si logramos la atención de nuestro visitante es que haga clic a alguno de los botones que nosotros tengamos en ese lugar. Dos, determinar el punto final. Hay que identificar el objetivo final de manera oportuna para tener mayor éxito en la conversión. Es decir, tenemos que saber a dónde queremos que finalice el visitante. ¿Será que complete un formulario? ¿Será que descargue un archivo adjunto? ¿O llevará a cabo una conversación mediante un chat? ¿Qué es lo que nosotros queremos? Tres, trazar el camino. En este punto se debe trazar la ruta a seguir para brindar una experiencia agradable para el visitante. Vea, agradar al visitante sin caminos que sean escabrosos, rutas engorrosas ni complicaciones. Por lo tanto, se deben buscar las combinaciones que sean más factibles para el usuario para que pueda concretarse la conversión. Algo que no sea tedioso y que lo vaya a abandonar. Cuatro, analizar. Después que el visitante haya atravesado todo este camino de conversión, siempre tendremos nosotros material para analizar. Por ejemplo, si atendieron alguna pregunta que nosotros habíamos dejado, si les gustó la oferta. Si disfrutaron el viaje, estamos hablando del viaje del comprador, si hubo satisfacción en ellos. Una de las preguntas que nos van a generar mucho análisis va a ser el número de visitantes que nosotros convertimos, es decir, aquel que sí está bien alineado con nuestras metas, con nuestras expectativas o con nuestros objetivos. Eso es bien importante. Quiere decir de que podemos tener muchas visitas en nuestro sitio web o hay gente que está viendo nuestras publicaciones, pero solamente se van a concretar aquellos que le puedan dar me gusta o alguien que tuvo una reacción a esa publicación. Eso es lo más importante porque eso que tuvieron esa reacción positiva hacia nuestro material, son aquellos que sí se van a materializar posiblemente en una compra. Si la respuesta es positiva, tenemos que repetir ese proceso. Es decir, si nos está funcionando, sigámoslo haciendo. Y si es negativo,
hay que hacer los ajustes que sean necesarios. Entonces, los aspectos que nosotros debemos de tener en cuenta, y les traigo el recuerdo del proceso de compra, así bien simplificado, para que ustedes lo vean ahí en esa imagen, debemos de considerar los siguientes elementos o los siguientes aspectos. Primero, la propuesta de valor. Segundo, la relevancia. Tercero, la urgencia. Cuarto, la claridad. Quinto, la ansiedad. Sexto, la distracción. Y séptimo, una estrategia de optimización. Ya voy a desarrollar cada uno de estos, pero no olvide que empezamos a hablar nosotros de cómo funciona el cerebro, según Paul McLeod, uno de los expertos en neurociencia, que es aplicable al marketing. Hay dos aspectos, bueno, tres aspectos que nosotros aquí los vamos a amarrar: el sentido de urgencia, la ansiedad y la distracción. Son tres elementos que concurren dentro de todo este proceso de compra. Ahí andan, en medio de ese proceso, se recuerda usted la estrategia AIDA, que también se la mencioné yo y se lo he regalado aquí dentro de esta capacitación para que usted lo tome en consideración. Entonces, entremos de lleno a la propuesta de valor. ¿Qué es la propuesta de valor? Primero, aquí se abarcan detalles y aspectos que más se destacan dentro de su empresa, dentro de su emprendimiento y la forma en que sus productos o los servicios hacen que el cliente se sienta identificado. ¿Cómo se siente identificado? Pregúntese. Además de fidelizar a sus clientes con su emprendimiento, una propuesta de valor debe mostrarles a sus clientes cómo se satisface la necesidad, qué pueden tener de forma eficaz y de forma concreta. Por eso, aquí vamos a brindar alguna información relacionada a eso. ¿Cómo usted se siente identificado? ¿Cómo tiene usted el mismo problema que el otro? Entonces, cuando lo identifico es, hey, eso también me pasa a mí. ¿Cómo puedo hacer? Entonces, ahí viene la satisfacción de la necesidad a través de un producto, a través de un artículo, a través de un servicio. Yo estoy satisfaciendo esa necesidad. Por eso es importante que en la propuesta de valor usted se ponga en un plano bien humano, donde usted se pregunte, ¿y si esto me pasaría a mí, qué es lo que yo esperaría? Le pregunta a los demás, mira, y vos ante esta situación, ¿qué es lo que esperás encontrar? ¿Hace usted focus group, envía formularios para identificar cómo satisfacer ese tipo de necesidades con sus círculos cercanos? Siempre lo he dicho, hay que hacer que participen otros miembros del equipo y si yo no tengo más equipo porque soy solo yo, hay que preguntarle a otras personas cercanas y que nos digan con toda sinceridad qué es lo que sienten, cómo se ven ante ese tipo de situaciones para que nosotros podamos tener esa propuesta de valor. La relevancia, número dos. Cuando nosotros proporcionamos un contenido de valor, algo que se vea bueno, eso se convierte en algo que es relevante para las personas. Eso hace que el usuario, aquel que está navegando en ese momento, se pueda interesar y a la vez pueda adquirir ese compromiso con nuestro producto, con nuestro servicio, con la marca. Esto obviamente va a llevar de forma directa a un aumento de la satisfacción del cliente y la lealtad, y va a conducir a un mayor valor
de por vida del cliente y una mayor retención del cliente. Recuerda cómo funciona esta parte del cerebro triuno: interés y compromiso. Yo me siento afín a esto, entonces yo empiezo a utilizar más estos productos. Yo siento que ellos sí están conectados conmigo. Hay una parte emocional. El compromiso es emocional, definitivamente. Entonces, cuando nosotros estamos publicando algo que realmente genera esa identificación con la persona, a la persona le parece muy importante. Lo voy a poner desde otro punto de vista. Si usted lo que anda buscando es reírse, tener un rato de ocio, usted entra a algún TikTok que hable sobre cosas graciosas y usted se divierte. Igual pasa con el cliente. El cliente anda buscando una solución, como lo veíamos anteriormente, entonces va a empezar a buscar ese tipo de contenido. Y cuando ve algo que realmente le conecta porque es relevante para él, empieza a generar más interés, sigue visitando su sitio y seguramente va a encontrar la satisfacción a su necesidad. Tres, la urgencia. Recuerda el cerebro triuno. Los seres humanos, por alguna razón desconocida, actuamos de una forma inmediata cuando sentimos cierta presión. Como decirle, mire, este trabajo lo tiene que entregar usted mañana. No es como cuando usted lo ve en el calendario, por ejemplo, el pago de los impuestos. El 30 de abril se vence el plazo para la entrega, perdón, para la presentación del impuesto sobre la renta, dice. Ay, Dios, te falta un montón, dice. Llegó a marzo y todavía me quedan 30 días. Ya va por el 15 de abril. Y siempre dan prórroga. Esa es una condición, no es una costumbre, pero sí es. Se convierte en un hábito de muchas personas y también esto puede caer en lo que es la procrastinación, pero no voy a tocar ese punto, porque desde el punto de vista del marketing, nosotros vamos a aprovechar esa urgencia. Cuando nosotros le metemos presión, cuando estresamos al cliente, ¿y eso cómo se hace? Como decía, es una condición de hábito, cultura, procrastinación y otros, pero desde el enfoque científico hay dos fenómenos psicológicos que intervienen acá. Uno es la aversión a la pérdida, que es cuando nosotros empezamos a ver que podemos perder algo, nosotros no lo queremos perder porque no queremos del todo dejarlo como para última hora, pero si hay algo en lo cual al cliente le parezca como bastante interesante, pero tiene ese miedito, a veces el cliente tampoco arriesga del todo. Pero por el temor a que pueda perder, termina cayendo o termina accediendo a determinada oferta. A esto le llamamos aversión a la pérdida. La tendencia humana que prioriza el hecho de no perder antes de que el ganar. Preferimos evitar una pérdida antes que arriesgarnos a ganar. El FOMO, que es el Fear of Missing Out, que es el temor a perderse algo, está bastante relacionado con el otro, pero en este fenómeno puede describirse de distintas formas. Por ejemplo, el miedo a arrepentirse, el miedo a no aprovechar una oportunidad, como en este caso, pues estamos hablando de ofertas, miedo a no estar conectado con lo que los otros están haciendo o el miedo a no comprar un producto de moda antes que se agote. Estos son dos fenómenos que hay que prestarles nosotros atención. Para eso nosotros utilizamos ciertas estrategias y las personas
tienden a comportarse. Nosotros no le vamos a poner nombre a esto, pero empiezan a comportarse de una forma más acelerada porque sienten esa presión. Y nosotros le podemos decir, compre, estas son las últimas, ya son los últimos modelos y no va a volver a entrar. Esto solamente es de temporada, por decirle algo. Entonces, compre usted en septiembre los arreglos navideños porque en diciembre van a costar más. Entonces usted dice, bueno, Silvia, quizás tiene razón. Bueno, a saber si me voy a arrepentir más adelante, pero lo voy a hacer. A eso nos referimos con ese elemento, con ese aspecto, perdón, de urgencia. Ahora, la claridad. Nosotros, dentro de nuestros copies, dentro de nuestras publicaciones, debemos de evitar mensajes que sean confusos. Algo que no permita a nuestro visitante saber de qué se está hablando. En esta claridad, nosotros estamos hablando de una condición sí o sí de los contenidos en línea. Por eso, antes de que nosotros nos vayamos a poner a escribir esos copies o esos textos ahí en Facebook, ahí en ex Twitter, ahí en Instagram, nosotros debemos de tener con claridad qué es lo que queremos transmitir y ponerlo en forma de ejemplo de la vida cotidiana para que la persona se pueda sentir identificado directamente con ellos. Si utilizamos nosotros un lenguaje muy técnico o algo que sea redundante, las personas al no entenderlo se van a ir seguramente para otro lugar donde sí le expliquen de una forma directa qué es lo que se está conectando con ellos. Aquí hablamos de la otra parte de las emociones, la ansiedad. Miren, nosotros no queremos asustar a nuestros clientes para que éste vaya a tomar una mala decisión. Nosotros somos asesores. Desde el inbound marketing, aunque no es de una forma directa, es un lenguaje que no es verbal, puede influir en que las personas tomen una decisión. Y eso va a afectar o podría afectar negativamente la campaña, la marca, el emprendimiento y toda la experiencia en general. Ojo con esa parte. Pero fíjese bien, vamos a utilizar la ansiedad y el miedo también para generar mejores expectativas. Resulta ser que siempre en estos estudios que hacen estos especialistas de las neurociencias, revelaron que la ansiedad, es decir, cuando una persona está muy ansiosa, puede estar generando dificultades para la toma de decisiones. Cuando está muy ansioso, puede tomar una decisión negativa, la peor decisión, o no puede decidir. El juicio, o sea, el pensamiento se nubla cuando nosotros no hayamos qué hacer. Entonces, nosotros trabajamos mucho con el marketing emocional. Cuando las emociones son el factor principal en la toma de decisiones, nosotros no la vamos a ignorar. Entonces, nosotros utilizamos este marketing emocional para construir conexiones más profundas con su público y que estos lo animen a actuar. Un mensaje en un video donde está explicando, voy a poner el ejemplo, ¿quieres conocer tú más acerca del inbound marketing? ¿Te llama la atención el inbound marketing? ¿Has visto contenidos y tú te sientes atraídos por ellos? ¿Quieres formar parte de esta interesante forma de captar clientes? Síguenos en inglés corporativo. Y te ofrezco en este momento una beca especial, pero tienes únicamente 30 minutos a partir de que termine este video para que te inscribas. Y ahí empieza a generar ansiedad a la persona.
Porque 30 minutos, quiero, lo primero que hace es ver el reloj. Y dice, ay, tengo 30 minutos, ¿y cómo hago? ¿Cómo dijo que lo hiciera? Y empieza la persona a entrar en esa conexión con nosotros. Esta es una forma en la cual nosotros podemos tomar esa parte de la urgencia con la ansiedad para que las personas puedan actuar en función de lo que nosotros queremos que hagan. Esta oferta finaliza este 30 de noviembre. Si tú no aprovechaste el Black Friday, aprovéchalo hoy. Solo hoy tenemos un 40% adicional de descuento sobre la mercadería. No importa si ya está etiquetada con un precio especial, pero visítanos antes de las 12 de la noche. ¡Ay, Dios mío! Y la clase no ha terminado. Tengo que llegar ya, dice. Eso es lo que nosotros trabajamos con la parte de la ansiedad. ¿Sí? No le va a andar contando a los demás consumidores qué es lo que hacen. Ok. ¿Qué otros aspectos? La distracción. Hay algunos que somos bien distraídos, ¿verdad? La estructura fundamental para colocar en mente que la lectura en Internet es diferente a la lectura de un libro, revista o diario. La posición de los contenidos. El Internet, es decir, estar conectado, hay una serie de distracciones y en cualquier momento nuestro visitante puede perder la atención cuando no encuentra la atracción en el contenido. Es decir, que no lo pueda escanear con los ojos. Nosotros escaneamos, ¿ve? Es decir, lo vemos de arriba hacia abajo, de izquierda a derecha. Usted no encontró algo interesante. En esos 2 segundos, usted pasa la página. Entonces, cuando nosotros colocamos textos, es decir, en nuestros copies, que son demasiado largos, el ojo se cansa y deja de seguir la lectura. Empieza a resultar incómodo. Así que nosotros debemos de considerar el uso de títulos que sean llamativos, viñetitas. Usar las negritas, usar letra itálica, poner imágenes, hacer infografías, poner videos, etc. Así como yo que le pongo sus videos, le pongo algunos dibujitos por ahí para mantener su atención. Entonces, ahora que nosotros ya conocemos estos primeros aspectos, viene la estrategia de optimización. 10 puntos importantísimos para que se lograra. Yo creo que ya los tiene bien grabados porque los hemos venido repitiendo. Número uno, identifica y entiende en qué momento se encuentra tu negocio. ¿Cómo hago eso? A través del autodiagnóstico. ¿Cómo hago el autodiagnóstico? Lo puedo hacer a través de un análisis FODA o DAFO. Puedo hacer un análisis PESTEL, que también ya lo conversamos, y finalmente hago un estudio de mis objetivos SMART. Así yo voy a saber cómo estoy, dónde estoy en este momento. ¿Estoy navegando en un lago donde no hay oleaje o estoy en la reventazón del mar? ¿Dónde estoy? ¿Cómo está mi negocio en este momento? Ahí tenemos que ver aspectos relacionados a los recursos materiales, a los recursos humanos. ¿Estoy alcanzando mis objetivos? ¿Cómo están mis indicadores? ¿Las metas son claras? Por mencionar algunos de esos elementos de identificación que debemos de considerar. Dos, domina, así como se oye. Domina tu público objetivo. Usted tiene el control. Por supuesto que a nuestro cliente le hacemos saber que él es el que tiene la razón, pero todo eso ha cambiado. El cliente no siempre tiene la razón y nosotros le vamos a vender lo que nosotros tenemos planificado en nuestra estrategia de ventas, pero usted tiene que tener control sobre ello.
Número tres, planifique el contenido. ¿Tiene ya hecho su calendario? ¿Tiene usted las imágenes? ¿Tiene el nombre de la campaña? ¿Tiene nombre de la publicación? ¿Ya sabe qué día va a publicar? ¿Ya sabe la hora? ¿Ya conoce sus clientes? Todo esto va en función de la planificación de mi contenido. Cuatro, adapte el contenido a sus clientes. Usted, mejor que nadie, debe conocer qué es lo que quieren sus clientes. Usted lo tiene dominado. Entonces, si a su cliente le gusta, voy a hablar primero hablando en función de la planificación del contenido. Usted ya sabe que estos consumidores habitualmente se están conectando de 8 a 9 de la noche, a la hora que tiene usted esta clase. Deje programada la publicación de 8 a 9 de la noche. Usted sabe que este cliente se conecta martes, miércoles y jueves. El lunes no lo hace, el viernes no lo hace, el sábado cambia el horario, lo hace de 11 de la mañana a 12 del mediodía y el domingo no se asoma por su sitio web. Yo estoy haciendo una adaptación en función de la conexión de mi cliente. Mire, a su cliente o a mis clientes, a mi público objetivo, le encanta ver cosas cargadas de humor. Ah, entonces en una publicación le voy a poner algo que esté relacionado con esa cápsula humorística. Mi cliente es bien intelectual, le gusta leer frases célebres. Voy a abrir mi campaña con frases célebres, la frase del día. Mi cliente son mujeres. Bueno, voy a utilizar contenido que sea muy allegado a los gustos de las mujeres. Mis clientes solamente son hombres. Ok, voy a utilizar contenido relacionado a los gustos de estos hombres. Y yo voy haciendo la adaptación en función de los gustos, en función de los horarios, todo lo que nosotros ya realizamos previamente en función de tener ese perfil de mi cliente ideal, es decir, de mi buyer persona. Cinco, actualiza el contenido. Mire, no caigamos en aburrimiento. A veces dejamos fijadas publicaciones. ¿Por cuánto tiempo la va a dejar fija? ¿Por 15 días? ¿Por un mes? No sé. Hay que actualizarlo. Hay que generar contenido nuevo. Cuando la gente empieza a darle me gusta y empieza a escribirle y empieza ese interés por usted, por su marca, por su producto, por su servicio, ya lo tiene. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Este cliente le va a demandar más porque existe esa parte del enamoramiento. Es igual que en una relación de pareja. Cuando usted conoció a la pareja ideal, usted sentía una gran emoción buena, sentía nervios. Le gustaba todo de él o de ella. Es la fase del enamoramiento. Pero al cabo del tiempo, puede ser de que esa chispa ya no exista, que la llama se apague, porque usted entra en un proceso de monotonía. Ya no tiene algo que le pueda sorprender de su pareja. Igual ocurre con los contenidos. El cliente siempre va a estar buscando algo innovador. Así que no lo deje perder. Seis, planifique su estrategia de contenidos SEO. Si ya tiene su sitio web, es el momento que haga una planificación ahí en esa parte. Si no tiene sitio web, igual planifique estrategia de contenidos en redes. Esto no solamente es para el Search Engine Optimization, sino que también es aplicable para las redes.
Si usted tiene una página en Facebook, o sea, de negocio, usted puede ir viendo estas métricas y en función de eso, vaya haciendo la planificación de nuevos contenidos. Siete, aproveche los recursos visuales. ¿Qué es lo que le gusta? ¿Le gusta ver videos? Ponga videos de alta calidad. ¿Le gusta ver fotografías de naturaleza? Ponga buenas fotografías de naturaleza. ¿Le gusta ver paisajes no salvadoreños? Ponga paisajes no salvadoreños. ¿Le gustan las playas salvadoreñas? Póngale. Pero aproveche todos los recursos visuales. Recordemos que la primera impresión que se lleva el cliente es esa imagen que está viendo en redes. Esto es full, así, totalmente visual. Es sensorial, así como también es auditivo. La música que usted puede estar utilizando. Aproveche también esos recursos auditivos. Ocho, enlace páginas propias y externas. Si tiene algún partner o algún socio por ahí, hay que tener ese enlace. Le llamo partnership, pero esto también tiene que ser una situación que está hablada. Es como el poder etiquetar a otra empresa o conectar con algún otro servicio. Por eso dice que puede ser propia o puede ser externa. Ahora, interna, si yo ya tengo mi sitio web, yo le pongo ahí abajo los iconos con sus respectivos enlaces para que vaya a Facebook, para que nos siga en Facebook, para que nos siga en Twitter, para que nos visite en Instagram, para que nos siga también en LinkedIn para que vea nuestros videos en el canal de YouTube, ahí donde debe de estar ese enlace. Y también, como les decía, si nosotros tenemos algún aliado por ahí, también lo podemos utilizar. Esto lo hacen mucho los influencers, que los influencers, digamos, van a tu pupusería y le dice, aquí me encuentro comiendo las pupusas donde Don Boris. Y ahí me taguea, hashtag pupusería Boris. Entonces, eso está amarrado a mi sitio web o está amarrado a mi WhatsApp para hacer pedidos, qué sé yo. Esa es una forma de enlazar. Número 9. Difunda adecuadamente sus contenidos. No se me vaya a perder. Ya hablamos de esta parte de la puntualidad, la pertinencia, la relevancia que deben de tener estos contenidos para que nosotros no vayamos a fallar y que se nos vaya a perder una vez captado el cliente, ya está leyendo y vio algo que no le pareció, se nos fue. Tiene que tener una coherencia con lo que nosotros estamos ofreciendo. Y número 10. Analice los resultados y vaya identificando cuáles son las partes a mejorar. No se deje llevar solamente por el qué bonito me quedó o mira qué chivo lo que estás haciendo. Hey, te has ido al tope con estas publicaciones que haces. Vaya a ver los resultados. Eso es como lo que le sucede al vendedor. Muchas veces los vendedores dicen, mire, fíjese que visité 20 clientes y que hice un nuevo cliente y nos felicitó por los productos que nosotros tenemos. Y fíjese que yo hice clic con la encargada de pedidos y hemos quedado que vamos a ir a almorzar. Ajá. Y el resultado es, ¿vendiste o no vendiste? No, es que eso lo tengo para futuro. No, 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 no. Tenemos que analizarlos. No me interesa el bla, 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 sino que yo quiero ver resultados. En función de ese análisis, yo voy en ese proceso de la mejora continua. Es decir, ¿qué debo de cambiar? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Qué estoy haciendo bien? Para que podamos reforzar esos aspectos
cambiar algunos aspectos, pensar en otro tipo de estrategias, innovar, desechar. Para eso nos sirve a nosotros este número 10, el análisis de los resultados. Entonces, para ir ya finalizando esta sesión, ya hablamos del marketing emocional. Para nosotros, a partir de este momento, si nosotros no estábamos totalmente convencidos y con la información que le traje yo sobre cómo funciona nuestro cerebro, ojo, en las ciencias, especialmente a nadie le pueden, ¿cómo decirles? Abrir el cerebro, meterse en la cabeza de esa persona y saber lo que en ese momento con una exactitud del 100% está ocurriendo, eso no puede ocurrir por el momento. Pero fíjese que nosotros utilizamos algunos elementos tecnológicos para determinar las emociones. Haciendo las famosas tomografías axiales computarizadas, donde las personas van respondiendo a determinados estímulos. También se colocan sensores, que son una especie de lentes, y en los supermercados se colocan productos de forma estratégica, y ahí donde se dirige la vista, ahí es donde se captan. A través de los sensores de calor, ahí es donde se detecta la tensión de las personas. Por supuesto que esto ya es bastante sofisticado, pero le menciono todo esto porque si ya estamos hablando de que es algo científico, usted dele por lo menos el beneficio de la duda y échelo a andar. Yo le garantizo que sí le va a funcionar. Entonces, vamos a cerrar esta clase. No se me va a ir todavía, por supuesto, pero vamos a cerrar esta sesión con este otro interesante video. Vamos a ver. Si quieres saber cómo aplicar el neuromarketing en tu negocio, debes de conocer primero qué es y cómo funciona. Es por esta razón que te muestro un claro ejemplo. Empecemos con su definición. El neuromarketing es el uso de las neurociencias que tiene como única finalidad facilitar y mejorar la creación, comunicación y el intercambio de acciones, servicios y productos que tengan un valor en específico entre un grupo de individuos que necesiten y deseen satisfacer sus necesidades. De igual forma, se encarga de investigar y estudiar los procesos cerebrales que tienen que ver con la conducta y toma de decisiones de los consumidores. Por ejemplo, en la inteligencia de mercado, diseño de productos y servicios, comunicaciones, precios, branding, posicionamiento, canales y ventas. El último punto es muy importante porque es aquí donde nos damos cuenta que casi podemos leer la mente del consumidor, ya que podemos conocer cuáles son sus deseos, qué lo motiva, en qué se basa su toma de decisión al comprar o consumir un producto o servicio. Esto es muy independiente del tamaño que tenga la organización con la cual se está trabajando, el producto que se quiera vender o el tipo de consumidor al cual se quiera dirigir. Hoy en día, el neuromarketing es muy importante para las empresas porque les ayuda a mejorar los recursos publicitarios y sobre todo a comprender la relación que tiene la mente con la conducta de la persona. Es por ello que en la actualidad se considera un desafío muy importante para la mercadotecnia. Ahora hablemos de cómo funciona. El neuromarketing es el que se encarga de analizar el nivel de emoción, atención y memoria que están presentando los consumidores a causa de una buena publicidad o más bien las experiencias que tuvieron con un determinado producto. Es muy importante que si tenemos una empresa sepamos esto, ya que nos ayuda a tener datos más precisos acerca de la reacción que están teniendo nuestros consumidores y si es necesario, debemos de mejorar la gestión de recursos que están destinadas al departamento de marketing y ventas de la empresa. De igual manera, si es necesario que tengamos que mejorar nuestros productos,
sus características, manipulación o aceptación para tener una buena reacción del consumidor, es muy importante implementarla, pero solo se debe llevar a cabo si no estamos obteniendo los resultados que esperábamos, ya que a través de las reacciones del consumidor se puede señalar cómo podemos mejorar un producto o servicio y saber cuáles son los procesos de decisión de compras. Pongamos dos ejemplos claros de neuromarketing. El primero es la percepción olfativa. Comúnmente, cuando acudimos a supermercados grandes, nos podemos dar cuenta que siempre los hornos de la panadería los suelen poner casi en medio del establecimiento. Esto lo hacen con una sola finalidad, la cual es que el cliente se dé cuenta que el pan lo hacen al instante y puedan olerlo, y con base a esto los impulsan a comprar. El segundo ejemplo es el neuromarketing en el precio. Si nos fijamos bien, todos los precios acaban siempre en decimales, pero te preguntarás, ¿por qué siempre terminan así? Déjame decirte que es porque nos da la sensación de que las cosas nos salen más baratas, o bien que están en descuento. Sin embargo, muy en el fondo sabemos que es igual e incluso lo terminamos redondeando, pero al momento de estar comprando es todo lo contrario, ya que no es lo mismo ver 199.99 que 200. Esto es el causante de que muchas empresas consigan más ventas. Ahora que ya sabemos qué es el neuromarketing y para qué sirve, es muy importante saber cómo aplicarlo en un negocio. En los últimos años, el neuromarketing ha tomado un gran auge y es por ello que las empresas empiezan a entender la importancia de este y cómo pueden despertar las sensaciones de sus clientes para obtener grandes resultados. Incluso a través de esto pueden encontrar grandes oportunidades para captar nuevos clientes y mantener a los actuales. Mencionemos cómo aplicar el neuromarketing en un restaurante. Platillos escritos profundamente. Cuando más específica sea la descripción de un platillo, más dinero estaremos dispuestos a pagar. Es por ello que los restaurantes que dan un menú detallado perfectamente consiguen un enorme aumento a comparación de los que solo indican el nombre. Paso 2. Nombres propios y familiar en los platillos. Otorgar un nombre propio a cada platillo es un factor que los restaurantes toman en cuenta para conseguir interacción con los clientes. Por ejemplo, ensalada César. Hay un toque de nostalgia que nos transmite la idea que pudo ser preparada por algún familiar cercano. Paso 3. Poner nombres geográficos a los platos del menú. Puede parecer no necesario, pero poner nombres geográficos y dar cierto toque de estilo y prestigio a nuestro local sugiere sabores y texturas mucho más exóticos. Cuarto paso, destacar lo más ventajoso para el negocio visualmente. Comúnmente, prestamos más atención a la parte derecha de la carta cuando la leemos. Es por esta razón que los restaurantes con frecuencia colocan los platillos que quieren vender más. En el quinto paso tenemos los precios bajos contra precios altos. Normalmente cuando miramos el menú nos fijamos en los precios y terminamos eligiendo el más barato. Los restaurantes suelen colocar platillos muy caros entre los baratos. Esto lo hacen porque sinceramente no tienen intención de servirlo. Solo lo ponen para que los demás parezcan mucho más económicos. Es decir, su propósito es hacernos saber que el resto de las opciones del menú cuentan con un precio mucho más razonable. Paso 6. Ofrecer precios en distintos tamaños. Esta estrategia tiene relación con los precios bajos y altos. Normalmente nos muestran dos variedades, una grande y otra pequeña. Comúnmente elegimos la más pequeña, por ser la más barata, sin antes saber cuál es su tamaño realmente. Y como último punto tenemos la importancia de la música de ambiente. Según estudios, dicen que en un local donde suena música clásica o suave, incentiva a los clientes a gastar mucho más, ya que este tipo de melodías generan al cliente una sensación de capacidad adquisitiva mayor y es por ello que se sienten obligados a gastar más dinero, ya que la música clásica está asociada con el buen gusto. Ahora ya sabes cómo aplicar el neuromarketing en tu negocio. Me gustaría que me compartieras en los comentarios qué otro tipo de neuromarketing utilizarías o utilizas actualmente. No te olvides de compartirlo en tus redes sociales y suscribirte con las notificaciones activadas para que YouTube te avise cuando suba nuevo video. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Ajá, entonces, en función de lo anterior, podemos decir que
todas las estrategias, todo lo que nosotros hemos venido conversando, juntamente con el neuromarketing, nos van a permitir a nosotros establecer mejores estrategias para la captación de nuestros clientes, de nuestro buyer, de hacer ese viaje del consumidor de una manera tan, pero tan amena, que se convierte en la experiencia. Exactamente. Pues nosotros estamos conectando emociones y esa emoción está ligada a la experiencia. Cuando tenemos esa experiencia es lo que nosotros atesoramos siempre y lo vamos a tener presente en nuestros pensamientos, lo que nos permite la fidelización y, por supuesto, que eso se traslade hacia otros clientes juntamente con la recomendación. Así que nos quedamos hasta acá. Espero que les haya servido de mucho. Este era el plato fuerte de la semana, hablar un poco de cómo funciona el neuromarketing. Y nos veremos el próximo lunes, como siempre, en este mismo canal. Cuídense mucho, feliz noche y que descansen.